Salmo 103. Bendice al Señor, alma mía. Alabe todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Él rescata tu vida de la tumba, te corona de amor y de ternura. Él colma de dicha tu existencia y como el águila se renueva tu juventud. El Señor obra en justicia y a los oprimidos les da lo que es debido. Reveló sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Si se querella, no es para siempre. Si guarda rencor, es solo por un rato. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras ofensas. Cuanto se alzan los cielos sobre la tierra, tan alto es su amor con los que le temen. Como el oriente está lejos del occidente, así aleja de nosotros nuestras culpas. Como la ternura de un padre con sus hijos, es la ternura del Señor con los que le temen. Él sabe de que fuimos formados, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre, sus días son como la hierba. Él florece como la flor del campo, un soplo pasa sobre él y ya no existe, y nunca más se sabrá dónde estuvo. Pero el amor del Señor con los que le temen es para siempre y desde siempre. Defenderá a los hijos de sus hijos, de aquellos que guardan su alianza y se acuerdan de cumplir sus ordenanzas. El Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza todo lo domina. Bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores para hacer su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos ustedes esta mañana donde nos gozamos, estamos tan contentos y felices de estar un viernes más con todos ustedes aquí en su programa Orando con Marcela. Esta mañana escuchamos el Salmo 103, quiero decirles que es uno de mis salmos favoritos, es uno de los primeros que grabamos aquí en el canal de YouTube, Orando con Marcela. Los invitamos también a suscribirse, donde van a encontrar diferentes salmos. Si tienes ganas de tener una relación distinta con el Señor, unas ganas de comenzar a orar y no sabes cómo, estos himnos, estas oraciones tan profundas, están ahí, le hemos puesto música y estoy segura que a lo mejor hay muchas cosas que tú quieres compartir, que tú le quieres decir al Señor, pero bueno, finalmente somos tan normales que no tenemos, tal vez no tenemos esa, no sé, ese corazón de poeta, ¿no? Que queremos decirle tantas cosas tan bellas al Señor, pero que a lo mejor no nos atrevemos o no sabemos cómo. Los salmos nos dicen cómo. Y los salmos, mis hermanos, nos van abriendo, nos van uniendo con la Iglesia Universal y aparte, nos van abriendo nuestra alma para alabar, para bendecir a nuestro Dios. Les damos la bienvenida a toda la gente que ya está en Facebook Live conectada. Muchísimas gracias. ¿De dónde nos sintonizan? Me encantaría saber. Sarita Salinas ya está conectada, ya está de San Luis Potosí. Jessica Ileana Sauceda, buenos días y bendiciones. Marce ya está aquí en el Valle de Texas. Dulce González, ¿dónde nos está sintonizando? Dulce María Rodríguez, Eva Mercedes también. Hila desde Tampico, muchísimas gracias. Gracias por este tema, dice, para nuestros tiempos, lo que significa lo femenino y lo masculino. Gracias. Alondra Muñoz, muchas gracias. Leopoldo Santana, ya tenemos hombres por aquí, varones de Dios también. Nos vamos a informar muchísimo, mis hermanos. Les damos también la bienvenida a la gente que se sintoniza con nosotros de las diferentes radios
católicas en Miami y en Nueva York a través de Radio Fe Latina, Cristo en Línea, Radios Católicas Unidas, Arca Iberoamérica, Radio Fe Panamá. Gracias también a la gente que se sintoniza desde Puerto Rico en Radio Paz en AM81 y 92.5 FM Radio Oro. También estamos por www.alégratemariaradio.com. Tenemos nuestra aplicación, quiero decirles, totalmente gratuita para ustedes. Lo puedes bajar y todo el día pueden escuchar canciones, pueden escuchar estos programas que siempre es para estar conociendo más de la sana doctrina, como estábamos platicando el día de ayer que subimos un video con una cita bíblica de la carta de Timoteo 4, de 2 al 4, donde decía que van a llegar tiempos donde el hombre ya no va a soportar la sana doctrina, sino que va a empezar a buscar maestros a su gusto, donde ellos se vayan acomodando y ya no van a ser la verdad, sino que se van a voltear a puros cuentos. Y es por eso que esta mañana, mis hermanos, me complace, estoy muy contenta de tener con nosotros, una vez más, ya estuvimos platicando de la teología del cuerpo, interesantísimo, si no tuviste la oportunidad de escuchar este programa con nuestro amigo y hermano en Cristo Jesús, Roy Pérez, te invito a que vayas a Orando con Marcela y que vayas también a Alégrate María Radio en YouTube y busques ese programa tan interesante. Terminando este programa, cuando lo subamos a YouTube, me comprometo a poner la liga del otro programa para que lo escuchen también. Esta mañana lo tenemos desde Cancún. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este espacio. Roy, bienvenido sea una vez más a los micrófonos de Alégrate María Radio. Hombre, muchas gracias, Marcela. Qué gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes, compartiendo en este espacio. Estoy muy contento de nueva cuenta. Pues ahora platicando de otros temas, pero que tienen que ver. Al final todo está entrelazado y que es muy importante tocar estos temas, ¿no? Sobre todo porque hoy en día hay mucha confusión. No sabemos como que sí, que no. Hay tanta información que estamos, creo yo, ya saturados. Entonces llega un punto donde me dicen que para el norte, luego que para el sur, luego que para el este, luego que... ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos hacia dónde ir, ¿no? ¿Qué tomar como verdad, ¿no? Exactamente. Y justamente yo te agradezco mucho porque todo lo que compartimos aquí es, nosotros como católicos, es en la sana doctrina, recordando que nosotros tenemos tres pilares en nuestra Iglesia Católica, que lo cual amo y agradezco por pertenecer a ella. Es el magisterio de la Iglesia Católica, es la palabra de Dios y es la tradición apostólica. Entonces todo esto se une aquí y de ahí es donde vamos nosotros sacando todas estas informaciones a nosotros como padres de familia, que la mayoría que me sintonizan a mí son padres y madres de familia, no solo preocupados, sino ocupados en qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos. Y este tema, y son temas, Roy, tan elementales que a lo mejor para nuestros abuelos no era ni tema hablar de la masculinidad y feminidad, porque era algo tan natural, era algo que se daba, pero ahora pareciera que al hombre lo quieren parecer como mujer y a la mujer la quieren como empoderar y parecer como un hombre. A ver, ¿qué es lo que está pasando, Roy? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Y tú, sobre todo, que tienes mucho contacto con los chavos, tú eres más joven que nosotros también, y sabes qué es lo que ellos están viviendo, sobre todo, ya que nosotros podemos vivir a lo mejor un poco en otra realidad, se puede decir, no tan cerca de tanta red social, pero tú que estás en todo esto, platícanos de dónde surge también esta necesidad o esta idea de hablar de estos temas tan elementales, pero ahora pareciera que son complicadísimos. Adelante, por favor. Claro, mira, creo que primero están habiendo aquí varias situaciones, son varias variables que se han juntado y que han creado esta situación tan compleja, ¿no? Primero que nada, esto viene gestándose desde la revolución sexual que inicia en los años 50, agarra su forma en los años, agarra fuerza de los 60 a los 80 y a la fecha ha predominado. Esto junto con también los movimientos, por ejemplo, feministas, que han buscado, sobre todo los de primera ola y segunda ola, que han buscado la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que se me hace increíble, se me hace muy acertado, pero que luego ya se ha ido, o en algunos casos, a otro extremo. Hoy en día hay dos corrientes principales, el feminismo liberal y el feminismo radical,
el feminismo liberal, a grandes rasgos, porque por cuestiones de tiempo no voy a profundizar tanto, pero a grandes rasgos es el feminismo que busca la igualdad de derechos, de oportunidades entre hombres y mujeres, y el feminismo radical es el que busca cambiar todo el sistema. Y en estas cosas es donde ya se está yendo a otro extremo. Y es donde vemos este tipo de feminismo, donde las mujeres ejercen, en algunos casos, quiero enfatizar en esto porque no podemos generalizar, creo que es uno de los errores que está pasando hoy en día a nivel global, como que generalizar, todos están cortados por la misma tijera, no. Pero hay mujeres, algunas mujeres, en este tipo de feminismo, que se están yendo al otro extremo y que es donde están tomando actitudes masculinas, por así decir. Pero que detrás de eso hay una intención, pues, de igualdad y todo, pero de que no está siendo guiada de la mejor manera, ¿no? Y por otro lado, aquí es donde también se está metiendo, a través de estos movimientos radicales, se está metiendo presión al hombre de que tiene que ser menos masculino el hombre. Cuando no hemos entendido que en realidad lo que necesitamos no son hombres menos masculinos, necesitamos hombres con una mejor masculinidad. O sea, si un hombre, tú le quitas su masculinidad, no mejora su comportamiento, al contrario, empeora. Y es donde no hemos entendido, o en muchas situaciones no han entendido lo que es una verdadera masculinidad o una masculinidad sana de una masculinidad tóxica. Un hombre que le pega a su mujer no es que esté siendo muy masculino, más bien le falta masculinidad sana. ¿Sí? Por eso es que le pega a su mujer, por eso es que la fuerza, esa, y no me refiero a fuerza física nada más, a esa fuerza interior que está canalizando a través de una agresión hacia la persona que más ama o que se supone que más ama, lejos de ser algo sano, es porque esa persona, ese hombre puntualmente tiene una herida en su masculinidad que lo está haciendo ser agresivo de esa manera. Porque la agresividad yo la puedo causar, por ejemplo, a ser agresivo en los negocios, o sea, en causar esa fuerza y ese autoempuje para cosas buenas, para encontrarle solución a los problemas, es como lo que comúnmente le decimos, hay que sacar la garra, hay que luchar por las cosas buenas. Esa agresividad también en una guerra justa, por así decirlo, en el sentido de que no sé, en una guerra en el pasado que por la cual se peleó por, no sé, la independencia, por la libertad, por la justicia, esa agresividad es buena, te encausa ser valiente, te encausa pelear por ideales nobles. No es malo, necesariamente. Pero cuando un corazón enfermo o herido ejerce esa masculinidad, pues esa masculinidad sale tóxica, sale enferma también. Y entonces lo que no hemos entendido. Entonces, por eso este tipo de movimientos, entre otros muchos, dicen, es que a los hombres hay que hacerlos menos hombres, menos masculinos. No, hay que más bien enseñarles a ser hombres de bien. Y creo que ahí está la clave de esto. También igual las mujeres, porque también hay feminidad tóxica. Sí. Wow. Oye, esto se pone interesante. Yo quiero compartir el punto que tú tocaste al principio acerca que a lo mejor nosotros... como ya más gente ya más grande o como padres, escuchábamos o a lo mejor algo muy de lejos que son todas estas olas del feminismo que tú dices. Les quiero compartir solamente como una introducción aquí de que nos comparte en el libro Pablo Muñoz Iturriete de Atrapado en el Cuerpo Equivocado, que lo tuvimos aquí también hace como un mes. Simplemente les vamos a ponernos como que a tono para ir conociendo el porqué de lo que está sucediendo justamente con esta tercera ola del feminismo. Bueno, la primera ola, les doy también así una rápida introducción, empezó como más o menos en los años 20, ¿y qué era lo que buscaban estas mujeres? Pues no estaban tan erradas, dijéramos, sino que ellas lo que buscaban era discutir sobre la condición social, civil y religiosa de los derechos de la mujer, pero ojo, desgraciadamente, dentro de ahí también, era notablemente racista este movimiento porque prohibía la asistencia a las mujeres de color, a cualquier marcha o demostración, y aclarando que los derechos en los cuales que solamente ellos estaban luchando eran de las mujeres blancas. Entonces, pues era algo bueno, dijéramos, pero pues realmente no eran incluyentes. Luego, la segunda ola del feminismo se da más o menos como en los años... yo creo como en los años 40 o 50, porque la fundadora
quiero decirles, de esta corriente que estuvo muy metida, fue la fundadora de Planned Parenthood, Margaret Sanger. Ella introdujo el feminismo de toda esta lucha que buscaban también. Ella metió acerca de los derechos reproductivos. Ahí fue cuando comenzó. Pero su lucha, sin embargo, estaba fundada en una perspectiva eugenésica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en controlar la natalidad de nuestros hijos con fines de hacer un tipo de ingeniería social. ¿Qué quiere decir? Para eliminar a la gente de color, a los niños con discapacidad y a los hijos de pobres. Para así, ellas pensaban que se iba a eliminar la pobreza. Entonces, desgraciadamente, ya empezaba así como que a ser medio chueco todo este asunto, porque lo que ellos decían es que había unas razas como que no merecen vivir porque no están totalmente, ¿qué te puedo decir? O sea, que no son totalmente perfectas, como si todos estos fuéramos perfectos, pues no. Y en el 91 empieza, bueno, toda esta ola también como del feminismo, y fue una psicóloga muy importante, Judith Butler, filósofa y activista lesbiana, quien ella va más allá, argumenta que el género y el sexo biológico son dos cosas separadas. Es decir, si yo me identifico y decido actuar como una mujer o como hombre o como lesbiana o transexual, me constituyo como tal, porque es el sujeto quien decide por la acción su propia identidad de género. Entonces aquí, mis hermanos, nada tiene que ver con la biología, nada tiene que ver con la medicina, sino como ellas finalmente se percibían, Rol. Entonces, claro. Qué padre luchar por los derechos. Claro, el hombre y la mujer valemos lo mismo, pero somos distintos. Totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que no se ha entendido el tema de que somos distintos y hay una complementariedad. Nos complementamos. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres tenemos una forma de vivir, de ser, de actuar. Tenemos una tendencia biológica y natural a desarrollarnos mejor y más fácil en ciertos aspectos que la mujer y viceversa. Ahora, ¿significa que lo que hace el hombre no lo puede hacer la mujer? Por supuesto que puede. Por supuesto, también el hombre puede hacer las mismas cosas que la mujer, pero cuando tenemos esta facilidad para hacer ciertas cosas y las mujeres para hacer otras y trabajamos en equipo, pues avanzamos más fácil y más rápido y todo mejora. Y sobre todo en esta complementariedad también vemos que hay un diseño natural de buscar esta unión, precisamente de no ser autosuficientes, y eso es bueno. Tú mismo ves el diseño de la naturaleza y no hay ningún ser vivo que dependa de sí mismo. Necesita de los demás, de su entorno. El hombre no se come a sí mismo, necesita comida desde el alimento, ¿no? Desde que tenemos que tomar agua y comer. Y así todos los animales y todos los seres vivos. Necesitamos recursos de afuera. Ahí Dios puso una pedagogía bellísima. Puso una enseñanza que nos dice, no puedes solo. Claro. Necesitas de tu entorno, necesitas claro. De lo demás. Y lo mismo pasa entre hombres y mujeres. Necesitamos los hombres, necesitamos de las mujeres, de las mujeres, de los hombres. Y en verdad, qué bueno que somos diferentes, porque si todos fuéramos iguales, primero, qué aburrido. Dos, si todos fuéramos, no sé, como hombres, madre santa, qué aburrido este mundo. Ustedes, las mujeres, son las que le ponen el sazón y el sabor a la vida. Nosotros somos monocromáticos, vemos blanco y negro y ustedes ven mil colores. Entonces, y esos colores son los que embellecen el mundo, que sí son complejas en su mente, son mucho más complejas en su forma de pensar que los hombres, claro, pero esa complejidad también le pone esa belleza al mundo. ¿Sabes lo que pienso? Que el Señor nos hizo así de complejas porque nosotros somos una máquina, por decir, o sea, no máquina, sino un instrumento que Él utiliza para dar vida. O sea, el hombre no puede dar vida. Entonces digo, bueno, Señor, por eso nos hiciste un poco complicadas. Nuestro cuerpo tuvo que haber sido demasiado complejo. Imagínate, para formar un nuevo ser. Y desde claro, el Génesis, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y creó a la mujer. Si Dios desde los inicios hubiera, imagínate, Él en su sabiduría, hubiera dicho, el hombre con Él se basta, no hubiera creado a la mujer. Claro, y además cuando tú lees esa parte del Génesis en el texto original, el autor de la historia de la creación del Génesis menciona a la mujer como le llama, cuando dice Dios, no es bueno, hagámosle una ayuda adecuada o una ayuda idónea. Hay una palabra que se llama Eser Kenegdo. El Eser Kenegdo
O sea, cuando decimos hagámosle un ayudante, suena como que ay, hagámosle a la secretaria, ¿no? A la que le haya. No, no, no. Cuando Dios dice ser kenegdo, expresa de que hagámosle a la que lo va a sacar del hoyo al hombre. O sea, es a la que lo va a salvar, casi creo. O sea, le da un rol importantísimo a la mujer. Por eso el demonio ataca primero a la mujer en la tentación, porque sabía que si hacía caer a la mujer, caía el hombre también. Sí. El hombre se iba de boca detrás de ella. Entonces, esa es la influencia que tiene la mujer en el hombre y en la sociedad. Y justo hoy en día eso es lo que está pasando. El mal está atacando a la mujer, porque si tumba a la mujer, tumba al hombre y por lo tanto tumba a la sociedad. Por eso es tan importante tomar estos, o sea, hacer conciencia de estos temas y entender que, a ver, sí, está habiendo muchísima violencia hacia las mujeres, y eso a mí me preocupa, porque eso también expresa una masculinidad tóxica cada vez más abundante en los hombres. Pero también, por otro lado, vemos que nadie está haciendo nada, por ejemplo, por luchar contra la pornografía, o muy poca gente. Quisiera ver un grupo de feministas que dijeran, basta la pornografía, ojalá hubiera eso. ¿Por qué? Porque la pornografía está educando a la gente, a los chavos, que ahorita la mitad de los chavos, o más de la mitad, están creciendo en hogares desarticulados, donde el papá está por un lado y la mamá por otro lado. Entonces, por lo general, esos chavos son chavos que no tienen tanta atención de sus papás, porque o la mamá tiene que trabajar, o el papá anda en no sé dónde. Entonces, nadie los guía. ¿Y cuál es su escuela? Lo que ven en las series de internet, que el 80-90% de las series de las plataformas de streaming tienen contenido pornográfico, eso sin mencionar ya el contenido explícito de pornografía que hay gratuito, que tienen acceso tan fácil a eso. Sí. Y que todo eso va deformando la percepción sobre la mujer. Y luego vemos cómo en los videos de reggaetoneros las mujeres salen como objetos sexuales, como que dejan que las cosifiquen, y que dices, madre santa, esas modelos, en primer lugar, ¿por qué ceden a participar en eso? Claro. O sea, no nada más hay una cosificación del hombre hacia la mujer, hay una cosificación de la mujer hacia la mujer. No te vayas lejos, ve TikTok y todas las niñas bailando y mostrando, bailando eróticamente y mostrando el trasero y todo, que dices, madre santa, no te das cuenta que te estás objetivizando, que te estás volviendo una cosa para te estás vendiendo una cosa. Y no lo digo desde un aspecto mocho, lo digo desde dejando de lado la religión, eso está mal, te estás vendiendo. O sea, eres más que tu cuerpo, eres más que tus curvas, eres más que lo físico, pero con todo lo que ven ellas todo el tiempo, porque ahora tenemos que saber que antes nosotros éramos éramos la fuente de información para nuestros hijos, que ahora somos una de tantas fuentes, ahora le creen más al chavo de YouTube o a la tiktokera que sale con los pelos rosas, amarillos, naranjas, porque tiene miles y millones de seguidores, y que yo digo, bueno, ¿qué contenido interesante va a aportar la mujer? Pues no hay un contenido, nada, o sea, nada vacío, más que bailes, órale, padre, bailes, pero ¿qué tipo de bailes también? O sea, demasiado sensuales, totalmente de acuerdo. Y yo, yo no tengo las estadísticas, pero me imagino que ha subido muchísimo la pornografía ahora con el encierro. Ahora sí subió. De hecho, también vi un artículo hace poco de una de las principales páginas de pornografía a nivel mundial, y ellos lanzaron información de que en la pandemia creo que se duplicó el consumo de pornografía. Entonces, luego nos sorprendemos porque, o sea, por un lado es que hay un doble estándar que no funciona en esto. Por un lado hablamos de que es mi cuerpo, yo decido y todo. Y por otro lado, ese yo decido sobre mi cuerpo, lo usan, o sea, venden el cuerpo, y luego al rato, es que ¿por qué nos cosifican? O sea, es que ¿por qué será? Y ojo, no es responsabilidad de la mujer nada más, porque no estoy, o sea, quiero aclarar, no estoy diciendo, pues si te cosifican es culpa tuya, mujer. No, es culpa de la sociedad, hombres y mujeres, es de los dos. Y ese es uno de los temas más importantes de todo esto. En el momento, mientras sigamos de que las mujeres su lucha y no se metan hombres porque es nuestra lucha y así, no vamos a cambiar nada. No va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque esta lucha no es entre hombres y mujeres, es entre gente torcida y enferma y lastimada y mala, en algunos casos, contra la gente que quiere hacer las cosas bien. Hay muchísimos hombres que respetan a las mujeres, que quieren hacer las cosas bien y no los dejan involucrarse.
pareciera que de alguna manera que quieren demostrar que pueden solas. ¿Qué tienes que demostrarle? Cuando tú le quieres demostrar algo a alguien es porque ni siquiera tú estás convencido de las cosas. Y esto lo digo desde un planteamiento de psicología. Yo no necesito, si yo sé quién soy, no tengo que demostrarle nada a nadie. ¿Qué hacía Martin Luther King en las marchas por la igualdad racial en Estados Unidos? Incluía a la gente blanca que se sumaba a su movimiento, las incluía en las filas y los ponía hasta enfrente. ¿Sabes por qué? Para que el mundo viera que no nada más la gente de raza afroamericana estaba involucrada en esto, sino que también ya se empezaban a cambiar de conciencia los blancos. Y eso agarra más fuerza, no te quita visibilidad como a la gente, a la raza negra no le quitaba visibilidad, al contrario, le daba fuerza porque más gente se sumaba a su causa. Claro. Y eso es lo que muchos grupos feministas no han entendido. Sumar a los hombres les va a dar más fuerza como mujeres. Es decir, mira, ya los hombres están cambiando. Ya hay más gente. ¿Y sabes qué? Si otros hombres ven que más hombres se suman, ayuda más a cambiar a los hombres. Porque hay cosas que es mucho más fácil que yo me abra a recibir de un hombre que de una mujer. Porque es que tú te abras, sí, claro, de la mujer, claro. Como también la mujer. Hay cosas que la mujer, es como si yo llego y a una mujer le quiero explicar de menstruación. Es mucho más fácil que una mujer se la compre más lo que le va a decir una mujer que llegue yo como hombre a decir, porque entra me van a decir, ¿tú qué sabes de eso? Claro. Sí, o sea, no, la conexión y el vínculo y la empatía va a ser mucho más fácil que se logre a través de una mujer porque es de su mismo sexo a que llegue un hombre a hablar de esos temas. Pero fíjate que, ¿sabes? De lo interesante que nos estás diciendo y lo que tú nos estabas explicando y lo que le acabamos de leer acerca de las diferentes olas del feminismo es que tú has estado hablando de heridas y por lo que hemos podido leer muy concisamente, en todas estas corrientes han existido una herida. O sea, sí, vamos a luchar por la mujer, sí, pero las mujeres de color no. Y después, sí, estamos todos metidos aquí, vamos a luchar también por la mujer. Nuestro cuerpo, nuestra decisión, a ver, pero de todas no. Nada más de ciertas razas que no merecen a lo mejor para cierta gente, o sea, esto es marxismo, que no merecen a lo mejor vivir. O sea, tenemos como yo de verdad que lejos de verme representada en estos grupos, veo que hay mucha violencia detrás. Hay mucha violencia porque vienen de heridas que fueron causadas por violencia. Yo veo de repente estas imágenes de mujeres agrediendo, gritando, pero se les puede percibir a algunas, claro, no todas, pero algunas, mucho dolor. Sí. O sea, dices, ¿qué te habrá pasado? ¿Qué te habrá hecho un hombre para que tú hables así de los hombres? Y es donde también hay que ser un poco, tenemos que ser un poco en ese sentido compasivos de decir, híjola, nadie nace así, nadie nace con ese resentimiento en el corazón. Algo pasó en casa, algo le hicieron a esa mujer que habla con tanto coraje y que mucha gente se está aprovechando de su dolor. Porque, a ver, que las esferas más altas, las cúpulas de poder del mundo estén financiando estos grupos, eso no son revoluciones, eso es ingeniería social. Tú ves la Revolución Francesa, tú ves la independencia, tú ves, eran movimientos de abajo, del pueblo, que iban hasta arriba a cambiar el sistema. Pero si los de arriba te están pagando para que tú tengas recursos para desde abajo cambiar las cosas, te están usando, perdóname, eres parte de un modelo que los de arriba están pensando para que se cambien las cosas. O sea, nadie te aporta tanto dinero de gratis que porque por filántropos, perdóname, algo ellos ganan de todo esto, de esta desestabilidad social. Definitivamente. Entonces, y era lo que comentabas tú, ¿no? En lo que leíste, en la cita. O sea, a esto se le llama ingeniería social. Se cambian las cosas financiadas y que también esto con campañas mediáticas donde se mete demasiado esto. Por ejemplo, ¿por qué no sale en internet o por qué no sale en los medios la siguiente noticia? Por ejemplo, que los investigadores Willock, Eck y el doctor Hernández Andrade en el 2019 presentaron un documento, un estudio científico que tiene título Sex Differences in Functional Connectivity During Fetal Brain Development. Fíjense, hicieron un estudio en 118 fetos humanos, o sea, en desarrollo, vivos,
Y en los hallazgos indicaron, o sea, dieron cuenta que había más de 16 redes de conectividad funcional en el cerebro diferentes entre los fetos masculinos y femeninos. ¿Qué quiere decir esto? Que el cableado mental, el cableado neurológico del hombre y la mujer son distintos. Desde ese, nada más por eso, te das cuenta que el proceso cognitivo es distinto en hombres y mujeres. Eso no es una ideología de género. Eso no es una construcción social, eso es biología. Y eso es donde muchas veces este tema de la ideología de género se queda a medias. Muchos dicen de la ideología de género, es que los hombres, es un constructo social que los hombres juegan con carritos y las mujeres con muñequitas. A ver, ¿es algo cultural? Sí, pero ¿por qué es cultural? Porque por tendencia natural los hombres van y buscan el carrito y las mujeres buscan la muñequita, y es algo tan común, tan, que abarca durante tanto tiempo al hombre y a la mujer, esas dinámicas, que se vuelve algo cultural. O sea, la raíz de la cultura es una tradición, y la tradición viene de algo que se repite constantemente, y eso que se repite constantemente tiene que ver con una tendencia natural. Pero ¿sabes qué? Mira, qué interesante lo que estás comentando. Yo me pongo a pensar lo que una cita también de Madre Teresa, cuando una madre le pregunta: madre, ¿pero cómo voy a educar a mis hijos? Dice: no te preocupes, ellos te observan. Yo pienso que antes, que había todavía, como tú dices, familias funcionales o papá, mamá en casa, la mamá cuidando a sus hijos, cambiándolos, estando ahí en casa, sirviéndoles la comida y todo, los hijos observan. Y ven que la mamá hace la comida, ven que la mamá le cambia el pañal, y luego la mamá: ven, ayúdame, o ven acá por la ropa, ven a la mamá haciendo las cosas del hogar o apoyando al papá y eso. Ven a lo mejor al papá arreglando el auto o viendo cosas técnicas de la casa o que si cambiando un foco o algo así. Entonces, de esa observación, de ese observar, el hombre va entendiendo su masculinidad y la mujer va entendiendo su feminidad. Y va saliendo algo como nato dentro de ella de querer jugar con una muñeca porque ve a mamá y también a papá pues cuidando a un bebé. Es algo como muy, muy nato. Y por eso la niña quiere jugar las comiditas, porque todo eso se ve. Pero ya que mamá se salió de casa a trabajar y todo, ya con una, a lo mejor tras un divorcio o mamás solteras, realmente sí merma fuertemente. Aquí sí, estamos... Te iba a decir, sí, pero también sabes que es que hay tres aspectos que tenemos que analizar. El ser humano es biopsicosocial. Estos tres aspectos incluso te lo comentan en medicina, te lo dicen en psicología, etc. Bio, hay una variable biológica. Las tendencias naturales del ser humano, del hombre por ser hombre y la mujer por tener un sexo femenino, ¿no? Y luego está el aspecto psicológico y social. El social es todo lo que recibimos, que es lo que tú estás comentando. La influencia de la sociedad, en este caso nuestro primer círculo, que es la familia, cuando estamos chicos, ¿no? La familia, los amigos de la escuela, los compañeritos de clase, etcétera, ¿no? Y luego está la cuestión psicológica. ¿Cómo percibo lo que recibo del mundo más y cómo lo asimilo de acuerdo a cómo me funciona mi cabeza por una cuestión biológica? Entonces, estos tres aspectos tenemos que entenderlos. Una parte es, como dices, yo aprendo la masculinidad de mi papá, de cómo lo veo, o de mi figura paterna, de quien fungió como mi figura masculina. Abuelo. Tío. Exacto, tío, abuelo, etcétera, a hermanos mayores o etcétera, pero luego también hay una carga genética, o sea, hay una tendencia, la mujer tiene una tendencia a conectar más con un bebé cuando lo ve en la calle, que ay, qué bonito, y no sé qué, y se derriten por el bebé, porque tienen un tema de instintivo incluso, porque en algún momento, o sea, están diseñadas para cargar vida dentro de ellas, entonces tienen que tener esa tendencia natural a conectar más con los bebés, porque van, en algún momento pueden tener uno. Ahora, a lo mejor tú me dices, oye, ¿y qué pasa? Nos pregunta una mujer, ¿no? Imagínate, oye, ¿pero qué pasa si yo no me siento así con los bebés? ¿Significa que no es femenina? No, significa nada más que no está tan conectada con esa área. Pero al final es una tendencia natural en que en su mayoría va hacia allá, en las mujeres. Claro. ¿Sí? Siempre, ¿eso quiere decir que los hombres no pueden conectar con un bebé? Claro que sí. Porque también hay un instinto paternal, ¿no? Pero incluso la tendencia paternal y la tendencia maternal se manifiestan de forma distinta. Sí. Un hombre cuando tiene un hijo va a querer
protegerlo. Claro. Su tendencia va a ser de protección, también el de la madre, pero el de la madre va a ser más como de cuidarlo, de darle lo que necesita, por ejemplo, el apapacho, el sí, y el hombre va a ser más. Y esto, nos vamos a la época de las cavernas y hace todo el sentido. Cuando éramos cavernícolas, la mujer se queda en una cueva embarazada, porque embarazada no puedes correr. Si viene un tigre, te come. O sea, ¿y qué pasa? Que el hombre se iba a cazar, a proveer el alimento, a defenderla, a estar merodeando y defenderla de que no se viniera el tigre a comérsela, ¿no? Entonces, por eso, el hombre se volvió también más lineal, enfocado a una sola cosa a la vez. ¿Por qué? Porque tenía que estar enfocado en, a ver, tengo que proteger y no puedo pensar en nada más porque si no nos comen. O sea, me salta de la nada el tigre. Sí, y de ahí se fueron desarrollando estos procesos mentales. Y la mujer, ¿qué pasa? Estaba en una cueva con los ancianos, con los niños, y entonces tenía que desarrollar habilidades sociales muchísimo mejor que los hombres, porque las mujeres tenían que entender, pues, qué le pasaba al niño, porque está llorando, etcétera. Por eso desarrollan la intuición mucho más que el hombre. Por eso son mucho más intuitivas. Entonces, vemos estos roles por nuestra biología, que el hombre no puede tener hijos y la mujer sí. Y, oh, sorpresa, eso pasa hoy en día. ¿Y qué pasa? Es lo mismo. Ha evolucionado esa tendencia. Obviamente, se va volviendo más complejo porque también somos seres racionales, pero todo esto está marcado desde una naturaleza y se puede decir que de cómo ha ido evolucionando a través del tiempo el hombre en su forma de interactuar y de vivir, ¿no? Sí, claro que sí. Y dentro de todo este entorno de los roles que nos toca vivir, muchas veces no los desarrollamos como deben de ser, y justamente por eso este tema de masculinidad y feminidad. Platícanos un poco más, que ya dimos de introducción, lo que es una masculinidad tóxica contra una masculinidad sana, por ejemplo. Claro, mira, antes que nada hay que entender que una masculinidad tóxica es una masculinidad herida, ¿ok? Tú ves a un hombre que pega a su esposa, que es infiel, que trata mal a sus hijos, etcétera, es un hombre herido, antes que nada, ¿sí? Esto es bien importante entenderlo, porque en el momento en que entendemos que la masculinidad tóxica proviene de una herida, y también la feminidad tóxica, pero ahorita hablamos más adelante de eso. La masculinidad tóxica es cuando no tienes dominio de ti, cuando, por lo tanto, te vuelves agresivo, explosivo, eres abusivo, eres controlador, cuando cosificas a la mujer, cuando se vincula desde el apego, por ejemplo, un hombre que por ejemplo es codependiente de su esposa o de su novia, etcétera, y no se vincula desde el amor, hay una herida también. Cuando no sabe relacionarse con sus propias emociones, y esto es también una tendencia natural de que, bueno, no natural, una tendencia social, mejor dicho, cultural, donde los hombres no lloran. No, espérate, los hombres lloran, lloramos, tenemos glándulas lacrimales, lloramos, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? No, porque lo vemos como un signo de debilidad. ¿Por qué? Porque cuando estás triste te sientes vulnerable, y eso no nos gusta a los hombres, porque nos hace sentir como impotentes, sin poder, ¿no? Sobre la situación. Preferimos enojarnos que estar tristes, porque cuando estás enojado como que te sientes con el sartén por el mango, sientes que te sientes con fuerza para actuar, ¿no? Pero cuando estás triste, no. Y esto se ha llevado a, no, los hombres no lloran, los hombres no abrazan, etcétera. Y que hoy en día se ha comprobado que un hombre que abraza a sus hijos, que les da besos, que les dice, hijo, estoy orgulloso de ti, hijo, te quiero mucho, hijo, no sé qué, le reforzas su masculinidad. Porque ese hijo que está... todos los hombres nos hacemos una pregunta. ¿Tengo lo que se necesita para ser hombre? Y esa pregunta, el hombre o el niño solamente la puede responder, o se la puede responder su papá o su figura paterna. Fíjense qué fuerte. El papá o tu tío o el que le hizo de veces de tu papá, solamente él te puede conferir esa masculinidad, te puede decir, sí, tienes lo que se necesita. Y precisamente la figura paterna en el hombre es importantísima, porque uno de los roles del papá dentro de su familia es llevar a sus hijos, acompañarlos en el camino de la vida, donde el niño se transforma en adulto. Y en ese proceso es donde el hombre le va diciendo, tienes lo que necesita. Hay tribus en África que un hombre o un hombre joven, cuando se quiere casar con una mujer de la tribu, él tiene que demostrar que es un hombre y tiene que ir a cazar un león. Imagínate esto.
a cazar un león. Y eso es como un ritual ceremonial donde el grupo de hombres de la tribu lo acompañan y son testigos de eso. O sea, él caza y él todo, pero es precisamente la masculinidad confiere masculinidad. Y estos rituales, si lo vemos, analizamos socialmente, hay mucho este tipo de cosas a nivel mundial, no nada más en África. De alguna u otra forma, hay estos rituales en los hombres donde el anciano, el mayor del grupo, acompaña a los jóvenes, los guía y luego, en el momento de la prueba, son testigos de que tienen lo necesario. Wow. ¿Por qué? Porque hay una tendencia natural de los hombres a respondernos eso. Hay un anhelo en nuestro corazón de querernos responder si tengo lo que se necesita. Y sabes qué, Roy, yo pienso que es importante que cada uno, tanto hombre como mujer, desarrollamos los roles por los cuales biológicamente hemos sido creados, no sé. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, y yo lo confirmo en mi casa con mi esposo, o sea, él es el proveedor y él se siente realizado siendo el proveedor. Yo tengo la oportunidad de estar con mis hijos, me siento realizada porque puedo, y cuando no puedo estar o como cuando tengo que salir o por algo, no sé, o varios días ausentarme, pues ya estoy pensando, ¿cómo estarán los niños? Estarán, aunque estén bien cuidados, aunque sea que está mi marido, pero ese es el rol que me toca a mí jugar, entonces sí. Quiero estar ahí. Y, claro. Y ahora he visto que se les estamos, desgraciadamente también por sobreproteger a los hijos, se le está quitando ese rol justamente, por ejemplo, al varón de ser proveedor, porque siendo así, él ahora sí que él se siente más masculino, o sea, no macho, no, sino que se siente que está haciendo lo que tiene que hacer, no sé si me explico. Claro. Fíjate que el tema de ser proveedor no nada más abarca lo económico, abarca lo emocional, el ser proveedor de todo, ¿no? O sea, pero fíjate, aquí es bien curioso porque cuando, o sea, tú entiendes esto y tú te sientes realizada así, porque tú estás alineada a tu feminidad y tu esposo a su masculinidad, o sea, no tiene un conflicto con esto. Pero ¿qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, un hombre abusa sexualmente de ella o tuvo un abuso físico, psicológico en su casa por parte de su papá? O a veces el abuso es de parte de la mujer, ¿no? Que la mamá le dice, es que todos los hombres te van a poner el cuerno, no confíes en ellos, no sé qué, que eso abunda así. ¿Por qué? Porque a la mamá sí le fue, ¿no? Entonces, en su intento de ayudarle a la hija, le pasa sus traumas y bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, pues, va a crecer, yo no necesito de nadie. Uh-huh. Yo puedo sola, yo no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? No se permite dejarse amar. No se permite experimentar el que un hombre la cuide, por así decirlo, que a ver, cada quien es responsable de su propia vida, ¿sí? Uh-huh. Yo tengo que ser responsable de mi vida y cualquier mujer tiene que ser responsable de su vida en todos los sentidos, emocionalmente, económicamente, en todos. Pero eso no quiere decir que no te puedas dejar querer por alguien. Porque si no, entonces, el vínculo, ¿cómo se forma, no? O sea, si no me dejo amar, no nada más se trata de dar amor, se trata también de recibirlo, porque ahí es donde se genera el vínculo. Y justo es por eso tan importante ver por qué todas estas tendencias radicales en extremo no son positivas, no ayudan, porque a la mujer la van a hacer sentir insatisfecha cada vez más, y al hombre también porque no lo dejan ser hombre en muchas cosas. No lo dejan... Mira, el claro ejemplo, hace como 2 años salí con una chica, nos quedamos de ver en el cine por una situación de que ella tenía una cita antes, entonces no pude pasar a su casa por ella. Entonces dijo, nos vemos en el cine, ¿ok? Pues la acompañé a su auto y le quise abrir la puerta y me dijo, no, ¿qué haces? Yo puedo sola. Yo me quedé que es neta que piensas que dudo de tu capacidad de abrir una puerta. O sea, le dije, oye, a ver, no te la estoy abriendo por incompetente, te la estoy abriendo por caballeroso. Yo puedo sola. Y dije, oye, perdóname, eso es un complejo. Que tú creas, que tú asegures que yo te creo incapaz. A ver, la caballerosidad no te estoy diciendo inútil, te estoy diciendo te respeto tanto que estoy siendo servicial. Claro. Es como un mesero, oye, ¿qué te traigo? No sé, te estoy siendo tu mesero, estoy siendo tu chofer, casi creo que te estoy abriendo la puerta. Es un acto de caballerosidad. Y que además, esta paréntesis, la caballerosidad no nada más se aplica con mujeres. El caballero es caballero con otros hombres también. Yo voy con un grupo de hombres y abro la puerta, dejo pasar a todos, aunque sean hombres.
porque la caballerosidad es una forma de expresarle a los demás que los respetas. Uh-huh. Y por eso les tratas con ese decoro, con esa atención. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que al final, si yo traigo una herida en el brazo, aunque me acaricies, me va a doler. Es lo que está pasando con estas feministas extremas. Están tan lastimadas que un acto de caballerosidad lo toman como una ofensa. Yo no necesito, yo no sé qué, yo puedo sola. Claro que puedes sola. Yo puedo, no sé, yo puedo irme a comprar el mandado, pero si me lo pueden traer, pues mejor, ¿no? Pues es más fácil para mí. Pero al final, si hay una herida, pues distorsiona la realidad. Por eso es tan importante hacer énfasis en esto. El machismo, el hembrismo, que es esta actitud así, sí, como ya de misandría, son heridas. Uh-huh. Son heridas en la feminidad y en la masculinidad. Son heridas que vienen de personas que las lastimaron a estas personas y que al final la raíz está en una humanidad herida. Porque al final somos seres humanos. Y creo que esto es importante. No hablo de la humanidad, de que nuestra humanidad está herida, como para juntar y decir todo es lo mismo. No, pero para poder encontrar un puente en común. Para poder encontrar puentes que nos ayuden a entendernos los unos a los otros. Porque ahorita parece que hay una guerra de sexos. Y eso no nos va a llevar a ningún lado. La división no genera soluciones. Tenemos que volvernos a unir y entender. Mujeres, no todos los hombres son malos. No todos los hombres te quieren fregar, no todos los hombres te quieren hacer daño. Hay hombres buenos, hay hombres que están dispuestos a luchar por ideales buenos, nobles, por respetar a las mujeres, por ayudarles a que se desarrollen profesionalmente, porque tengan los mismos derechos que nosotros. Y que hoy en día, pues en realidad se tienen, nada más que todavía hay rezago cultural machista en muchas áreas y por eso pareciera que no, pero ya se han avanzado. Ahorita la ley, dime qué ley es distinta en un hombre que en una mujer. Es más, hay muchas cosas que incluso está a favor de la mujer que del hombre. Por ejemplo, cuando se divorcian una pareja, es más, el 90% de los casos se los queda la mujer, los niños, la custodia de los niños. ¿Y sabías que, por ejemplo, en España, el 70% de los homicidios de padres a hijos son perpetrados por mujeres? O sea, las mujeres matan más a los hijos que los hombres. Y aún así se les da más la custodia a las mujeres. Si nos fuéramos por esas estadísticas, en realidad se les debería de dar preferencia a los hombres. Uh-huh. Porque hay una tendencia más marcada estadísticamente de las mujeres que maten a sus hijos. También hay papás que matan a sus hijos, pero cuando un papá mata a un hijo, son mujeres en su mayoría. Oh, wow. ¿No? Las mujeres en Argentina se jubilan a los 60, los hombres a los 65. Por ejemplo, o sea, hay una serie de cosas, las sentencias son menores en las mujeres que en los hombres. Sí, luego, sí, también yo sé, andan con esas igualdades, pero por ejemplo, al ejército, a marchar y a la guerra y al ejército así del campo, van varones, ¿verdad? Claro, o también cuando dicen, es que están matando a las mujeres. En México, el año pasado hubo creo que 3,000 homicidios de mujeres y hubo como 30,000 de hombres. O sea, por sí, pero es que son otros hombres que matan a los hombres. A ver, eso no es una respuesta válida. ¿Por qué? Porque al final están matando gente. Y que tú digas, pues es que son los mismos hombres que matan a otros hombres, estás insinuando que la vida del hombre vale menos. Claro. Y desde ahí ya estamos mal. Valemos igual. Y si hay un problema de que hay homicidios, de 30,000 homicidios de hombres y 3,000 de mujeres, todas las vidas son igual de importantes y aquí el problema es que hay gente mala que está matando gente y que nadie está haciendo nada, que no se está frenando el problema. Entonces, hasta por eso te decía hace rato, hasta que no juntemos las visiones y decíamos, el problema es que matan a seres humanos, por eso que quería regresarme a la humanidad, somos seres humanos, están matando personas, eso no está bien, seas hombre o seas mujer, está mal, hay que hacer algo al respecto, hay que unirnos otra vez, ¿sí? Y creo que la manera es regresar a nuestra humanidad. Que al final pues todos somos hijos de Dios. Claro, exactamente, y justamente por no sanar estas heridas, estas mujeres feministas también y todo, que están tan a favor de la terminación de la vida de los bebés, es algo súper triste, o sea, cómo una propia madre puede terminar con la vida de los hijos. Y fíjate que me quedo pensando ahora con
la mayoría que nos escucha, te digo, somos ya gente que ya nuestros hijos están creciendo, hay unas que son abuelas o que apenas sus hijos se van a casar. Yo me pongo a pensar, porque dentro de poco tiempo se casa una prima, y yo platicaba con ella y le decía, ojalá que pudieras tomar cursos, ojalá que pudieras seguir a gente positiva, por ejemplo, pensando así todo lo de los talleres que espero que nos platiques de ellos antes de que terminemos el programa, acerca de sanar esas heridas. Qué importante sería, tanto el hombre como mujer, sanar esas heridas antes de comenzar un matrimonio, Roy. Yo mis heridas las sané después de casada. Y dije yo, Dios mío, cuántas broncas, cuántas telarañas mentales, cuántas cosas me pude haber ahorrado, cuántas veces casi que a punto del divorcio mentalmente, o sea, pude yo haber terminado por no haber sanado mis heridas, no puedo decir a tiempo, pero sí a lo mejor más temprano. Y, claro. Y a raíz yo que he ido sanando y superando esas heridas, ha sido una liberación interior que se ve desde cuando atiendo a mi esposo, cómo amo a mis hijos, con mis amigos, o sea, es el ámbito general. Y la verdad que sí es importante ir sanando esas heridas. Y, por ejemplo, las mujeres que nos escuchan, por ejemplo, ¿cómo sería una feminidad tóxica? Hemos estado platicando del hombre, pero okay, de la mujer a lo mejor no nos hemos dado cuenta y en vez de sanas estamos siendo tóxicas. Mira, la feminidad tóxica tiene dos vertientes principalmente. También en el hombre, pero lo voy a mencionar sobre todo en el caso de la mujer. Está la feminidad tóxica agresiva y la feminidad tóxica pasiva. ¿Cuál es la feminidad tóxica agresiva? Uh-huh. Es la mujer que, sabiendo que tiene esta capacidad de influir, porque ustedes tienen una capacidad tremenda de influir en los hombres, en la mujer, en otros, o sea, tienen tan bien desarrollada su intuición, sus habilidades sociales, que es mucho más fácil que una mujer. Por eso las mujeres, las empresas suelen contratar más mujeres como vendedoras, porque son más fáciles de que convenzan a los clientes. Entonces, tienen mejores habilidades sociales para las ventas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que una mujer con una feminidad tóxica agresiva son las mujeres que chantajean, que manipulan emocionalmente, que denigran y que son de estas mujeres que ellas hacen el mal y termina la otra persona pidiendo perdón por sus cosas, ¿no? Sienten resentimiento hacia los hombres, ¿sí? Posiblemente por alguna herida que algún hombre causó en ellas, que es entendible eso, pero bueno, tampoco justifica que luego este resentimiento, porque pues al final le hace daño a la mujer y además hace daño a los demás, ¿no? Denigra a otras mujeres, la típica persona o, bueno, mujer que llega a una fiesta y empieza a criticar a todo mundo, sobre todo a las mujeres. Ay, ya viste a fulanita, qué mal. Eso es una feminidad tóxica. ¿Por qué de entre todas las cosas te tienes que fijar en las que no te gustan, en las malas, en las que, ay, que ve cómo se ve y que no sé qué? O las que dije, ay, ya viste, se ve bien piruja y no sé qué. ¿En serio? ¿Por qué no mejor te fijaste en la que venía bien vestida y dijiste, ay, qué bonito gusto, ¿no? O sea, al final todo esto es una feminidad expresada de una forma tóxica y de una forma agresiva, o sea, porque es como activa, pero de una forma no sana. Luego, por otro lado, tenemos la feminidad tóxica pasiva, ¿no? Que es, por ejemplo, una actitud de feminidad tóxica pasiva es las mujeres que aceptan y promueven la infidelidad, por ejemplo, el machismo, ¿no? ¿Es que es normal que los hombres tengan otras mujeres? No, perdóname, no es normal. Eso que está haciendo ese hombre es infiel, es infidelidad, y eso está mal, seas hombre, seas mujer, seas lo que sea, porque no estás comprometido con la persona con la que se supone que tú dijiste que ibas a estar comprometido, y que tú digas, pues es que, bueno, pues mientras tenga otras capillitas, mientras yo sea la catedral, no pasa nada, que tenga otras capillitas, ¿no? Y hay mujeres que aceptan esto, que lo ven normal, no es normal. Y eso de que es que los hombres no nos podemos controlar, perdóname, no somos animales. Claro que podemos controlarnos. Y ese es un mismo cassette, una misma idea que los hombres se pasan entre sí con una masculinidad insana. Y que las mujeres también pasan porque lo ven tan común que dicen, pues es que es normal. No es cierto. No somos animales. Podemos controlarnos. Estamos llamados a las cualidades superiores que Dios nos puso, que es la inteligencia y la razón, el libre albedrío, podemos elegir. Y eso es que no me pude contener, no, perdóname, eso que te lo crea tu abuela. O sea, no es real. Te pudiste aguantar, pero no quisiste, que es muy distinto. Entonces,
cuando una mujer promueve estas ideas, pues está expresando una feminidad pasiva y tóxica porque está nada más aguantando el golpe, ¿sí? O también, por ejemplo, cuando se pelean por otro hombre, porque ambas, o sea, el otro día había un caso que se hizo viral en Facebook de una chava que subió una foto con su novio y de repente comenta una niña: espera, ¿qué haces con mi novio? Y luego llega otra: no, es mi novio. Pues yo soy a la que más quiere y no sé qué. Y se empezaron a pelear entre ellas. Dije, madre santa, o sea, en vez de mandar a volar al tipo este, claro, que engañó a las tres, se ponen a pelear quién se lo queda. Dices, ¿en verdad quieres quedarte con ese pelado? Madre santa. Y eso es otra forma de feminidad pasiva, ¿sí? Y tóxica además. Porque, pero, Modena, ¿y cómo está la autoestima? ¿Cómo está la autoestima de la mujer? Porque hay una herida, exactamente. Y es una herida en el autoestima que se manifiesta en su feminidad peleando. En vez de las tres ponerse de acuerdo y mandarlo a volar al tipo, no, se pelean. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto fomenta también, no es la causa de la infidelidad de los hombres, pero pues la estimula, le echa leña al fuego. A lo mejor no prendiste el fuego, pero le estás echando leña. Entonces lo mantienes vivo. Y justamente por eso decía hace rato que es muy importante que tanto hombres como mujeres trabajemos juntos por cambiar, por ejemplo, el machismo. Porque a veces el hombre está portándose bien, pero luego la mujer, ah, es que no me trata feo. Ay, qué flojera, ha de ser maricón. O ha de ser es muy sensible. Si tú piensas eso porque te trata bien un hombre, tienes un problema. Si a ti te gusta que te traten mal, tienes un problema en tu feminidad. Porque, y en tu en tu concepto de masculinidad. Porque un hombre no tiene que ser agresivo para ser hombre. Claro. Tiene que darse su lugar, tiene que valorarse, tiene que tener fuerza interior, sí. Pero eso no significa que se va a manifestar de forma agresiva. Y si a ti te gusta que te traten mal para sentirte que estás con un hombre, perdóname, tienes un problema. Ve a trabajar eso en terapia, porque no es normal eso, ¿sí? Luego, otro de los ejemplos es que quieren un proveedor. ¿Cuántas mujeres he visto que se casan porque el cuate tiene lana? Que, a ver, hay que entender algo. ¿El dinero es un mecanismo de atracción hacia la mujer? Sí, pero ¿por qué? No por el dinero en sí, sino porque, oye, este hombre tiene dinero, sabe hacer lana, es exitoso, etcétera. Eso lo traducen como es alguien que me puede ofrecer seguridad. Seguridad. La mujer, sí. Exacto, la seguridad, ¿sí? Eso totalmente, es como si fuéramos en el tiempo de las cavernas en el pasado, es el que te puede cazar al mamut y te puede defender del tigre. Me ofrece seguridad. Oye, se me hace que nada más va a matar una lagartija, se me hace que este no, mejor voy a cambiar sí. Otro que... Dices, no. Entonces, eso traducido hoy en día, pues es el tema del dinero, ¿no? Del soporte, de la seguridad que puedes a proveer en totalmente todos los sentidos. Cierto. Entonces, pero hay mujeres que si nada más lo ven de que tiene dinero, me la voy a pasar a todo. Espérame, entonces tú no quieres un hombre, tú quieres un papá. Un papá que te dé seguridad económica y ya, ¿sí? Wow. Eso, hay una línea muy delgadita, ¿sí? Muy, muy finita, entonces, y hay mujeres que sí dicen, este tiene lana, porque tiene lana y lo hacen consciente, me quedo aquí. Entonces, ¿qué sí, pasa? Pero también tienes que pensar, ok, tiene lana, pero a ver, ¿esa lana es del papá o este cuate se ha ¿cómo se llama? O sea, se la ha jugado, ha sudado para tener lo que tiene, entonces tú si lo ves trabajador también, claro. No, exacto. Claro, no, te va a seguir proveyendo. Y además, ¿sabes qué? Además, es bien importante también ver esto. O sea, no es lo mismo decir, me caso con un hombre que estoy enamorada, que no sé qué, y que además pues, me provee de esta seguridad que también yo busco y que necesito, a decir, me caso, no lo amo, pero me caso porque tiene lana. A ese caso me refiero. O sea, si tú te estás quedando con una persona nada más por su dinero y no... eres una niña. Pero Roy... Oye, yo después de 18 años de casada, ni lo hagas, o sea, ni lo intentes, no. Si amando al hombre, amando al pelado, o sea, es difícil. Ahora quiero decirte que sin amor y con dinero no vas a lograr absolutamente nada más que un vacío horrible. No, totalmente. Entonces, justo eso, o sea, esto viene de una situación donde precisamente es una persona con una inmadurez afectiva y que en el fondo pues, está buscando... quien se haga responsable de su vida. Por eso hace rato decía eso.
tú, como mujer y como hombre, tienes que ser responsable de tu vida. Este no es un tema de que, sí, a lo mejor tú ya te casas y vas a querer enfocarte en vida de ama de casa, de madre, de enfocarte a tus hijos. Eso está padrísimo, es una mega chamba, ¿eh? El que la menosprecie es que no se ha dado cuenta de lo que es. Pero una cosa es decir, elijo libremente ser madre, dedicarme a mis hijos, etcétera. Y otra, pero que digas, si cualquier cosa, yo soy responsable de mi vida, yo puedo salir adelante. Eso te da una libertad que te permite elegir libremente, te permite elegir sin miedos, te permite elegir si quieres estar con una persona, no porque necesites de ella, sino porque la prefieras en tu vida. ¿Sí? Entonces, una mujer que se casa porque es que tiene lana y pues luego el amor viene, o no, es que te vas a dar en la torre, no va a funcionar y no vas a ser feliz, porque tú en el fondo lo que quieres es alguien que se haga responsable de tu vida y que te cuide en el sentido, en todos los sentidos, que tú primero tienes que aprender a cuidarte. Claro. Repito. Mejor, como tú dices, sana tus heridas, estás buscando un papá, sana tus heridas con tu papá y lista, estás lista y busca realmente a un... Y que casualmente una mujer sana no busca un papá, busca un compañero, sí, un igual, alguien que esté en su igual y que a lo mejor te separa las actividades y la responsabilidad, sí, pero tú sabes que eres capaz y eres responsable de poder hacer lo mismo que tu pareja, pero nada más que se dividen roles y ya, eso claro, es todo. Pero cambia claro mucho la cosa. Y que una mujer con una feminidad sana no va a buscar un pelado para que la mantenga, va a buscar un pelado, un hombre, ¿para qué? ¿Con quién compartir su vida? Dicho de otra forma, es como decir, me caso porque quiero que mi pareja me haga feliz. No, espérate, si te casas así, estás mal. ¿Tu pareja tiene que sumar a tu felicidad? Sí, pero no debe de definirla ni de determinarla. Sí, claro. ¿Sí? Yo tengo que ser feliz. Si yo no sé ser feliz en la soltería, no voy a ser feliz en casa. Porque no he entendido cómo, que la felicidad está dentro de mí, que tiene que ver más con la relación con Dios que con la otra persona. Y con tu desarrollo personal y con tu encontrar tu vocación y tu propósito de vida, etc. Si yo ya soy feliz y luego llega alguien que me suma, digo, oye, pues te prefiero porque yo ya soy feliz, pero el que tú estés en mi vida me suma más. O sea, prefiero que estés en mi vida que no estés en ella. Pero eso es muy distinto decir, es que sin ti me muero. ¿Se me explicó? Sí. Y entonces, en esa libertad, también se ama más plenamente, más libremente, sin apegos insanos. Sí hay un vínculo, pero es una interdependencia, que esa es como la clave. No codependencia, sino interdependencia. Estoy a tu lado, te quiero en mi vida, pero no te necesito para ser feliz. Y a veces eso como que decimos, ay, ¿cómo que no? Quiero que me necesites. No, 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 a ver. Obviamente llega un punto donde el vínculo y todo y el amor es tan fuerte que dices, es que no, o sea, te quiero en mi vida. Pero sin ti, yo sé quién soy y sé que puedo sobrevivir, por así decirlo. O sea, claro, no, claro, claro. Sí, claro, pero el amar no es dar, el amar es darse. Sí, es darse, es saber recibir también el amor del otro, para que haya esta comunión de amor de dar y recibir, pero se da no por necesidad, se da por elección. El amor es libre, y a eso se refiere, no de que ande con 1,000 mujeres a la vez, sino porque soy libre, no, sino que más bien elijo libremente, no por miedo, no porque es que si no me quedo solo, no, elijo libremente de amarte. Claro. Esa es la clave. Cuando hay esa libertad interior de decir, te elijo libremente, es mucho más profundo el amor. Es una decisión más consciente y entonces le entras con todo al matrimonio, sabiendo todo lo que viene porque libremente lo elegiste. ¿Sí? Y en este caso de la feminidad tóxica pasiva, pues es esta mujer que dice, no, yo quiero que me mantengan, repito, hay mujeres que dicen, yo quiero que me mantengan porque me quiero enfocar a ser madre, y eso es una chamba, o sea, te pones a trabajar, pero decir, no lo amo, pero me quedo con él porque tiene lana, pues eso no te va a hacer feliz. Claro, y finalmente uno como mujer, bueno, no se puede hablar de mí, estás buscando una seguridad que tú sabes, un proveedor, como tú dices, no nada más, porque el dinero no lo es todo, te pueden dar así el dinero, pero a ver, y todo, y tu tiempo, y el estar aquí, la presencia, es una seguridad para, como tú dices, primero tú sola como mujer, y después para tus hijos, claro, o sea, formar casa, formar hogar, ¿no? Claro, ser proveedor por parte del hombre no nada más es dar dinero a la casa, proveer de los recursos materiales, es proveer también de los recursos afectivos.
Totalmente, porque sabes que en mi matrimonio que hemos pasado por muchos, hemos pasado por tiempos buenos económicamente, por tiempos no tan buenos económicamente, pero cuando estás en esa unión, cuando estás dándote todo el tiempo, cuando hay comunicación, cuando hay amor, pues esos tiempos malos, al contrario, hasta te unes más, bueno, a ver dónde recortamos, qué podemos hacer aquí, o sea, vamos trabajando en equipo, es un trabajo en equipo totalmente, y va saliendo adelante. Es decir, el dinero no, o sea, puede salir adelante, pero cuando no hay todo lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que cada quien haga lo que tenga que hacer, ¿no? Nada más o aquí te doy, o con los niños, por ejemplo, de mamá, nada más trabajo también, pero me salgo de la casa, ¿por qué? Porque realmente necesito trabajar, o porque estoy fastidiada, harta, o es para salir y viajar más y tener más y finalmente no estoy con mis hijos. Son tantas cosas, no es fácil. Sé que es complejo tratar de... pues ahora sí como de salir adelante también en un matrimonio, pero siempre tenemos que pensar no nada más en nosotros, sino en nuestros hijos, porque ellos van a ser, en un futuro, ellos van a formar también su casa. Y yo creo que también tenemos que ver qué es lo que le estamos reflejando nosotros como papás a nuestros hijos, si realmente ellos quieren tener casa, porque estoy viendo que ya los chavos ya no se quieren casar, Roy. No, porque hay un miedo al compromiso, porque hay heridas, porque vemos la sociedad que cada vez está más dividida, más divorcios, más todo. Pues claro, sabemos que eso no funciona. Uh-huh. Y claro, no funciona porque queremos vivir un amor basado en lo que el mundo nos dice y no en lo que verdaderamente es el amor. Por ejemplo, el amor, una de las principales como consecuencias naturales del amor es el compromiso. La bronca es que pensamos en compromiso y dicen, ay, no, eso suena... mucho, o sea, es como un peso muy grande, como que no, y hace todo el sentido. O sea, estamos en una sociedad donde cambiamos de celular cada año, y sí. Tú me estás pidiendo que tome una decisión permanente para toda mi vida, espérame, sí. no, ¿cómo? O sea, sí. Entonces, tiene mucho que ver eso, tiene mucho que ver las heridas, que la gente hoy en día no se ama, se utiliza, entonces viene la gente con tantas heridas ya cargando, que cuando llegan a una relación donde se puede concretar un compromiso ya serio, da miedo, les da miedo. Sí. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Y qué pasa si no sé qué? Y queremos tener todas las variables, o sea, nace una actitud de control, de querer tener todas las variables para poder tomar la decisión. Es que no las vas a tener. Sí. Y al final es como salir a jugar un juego de fútbol. Si sales al juego de fútbol a ver si ganamos, no vas a ganar. Para ganar tienes que salir diciendo, voy a ganar o vamos a ganar. Y voy a poner mi vida en eso, ¿no? Exacto, y así es como te debes de casar. Si no llevas esa actitud al matrimonio, ni te casas, porque no la vas a librar. Sí. O te vas a casar y vas a sufrir mucho, Roy, mucho, mucho vas sí. a sufrir, vas a estarte dando de tumbos. Uh-huh. Hemos platicado, antes de terminar el programa, Roy, me gustaría que platicáramos, hemos dicho mucho la palabra heridas, que es esta feminidad tóxica por heridas, masculinidad tóxica por heridas. ¿De qué manera podemos sanar esas heridas? Mira, creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, yendo a terapia, o sea, psicólogo. Es lo principal. Ojalá todo el mundo fuera al menos una vez en su vida psicólogo, porque todos tenemos heridas. Hay unas más profundas que otras. Hay personas que traen más heridas que otras. A lo mejor hay personas que más traen una herida y ya. Pero al final todos estamos lastimados. De hecho, de entrada, el pecado original que generó la concupiscencia es una herida. En la humanidad, en nuestra humanidad misma. Claro. Y de ahí se derivan otras tantas. Y que por lo mismo no sabemos amar correctamente, y al no amar correctamente es que causamos heridas a otros. Porque esas son las heridas. Una falta de amor. No me supieron amar como necesitaba ser amado y por eso me lastimaron. Sí. Es eso. O sea, en eso se resume. Por eso hablaba de nuestra humanidad en común, de hombres y mujeres, que ahí es donde se albergan las heridas más profundas y se manifiestan desde la masculinidad o feminidad de acuerdo a nuestro sexo. Pero al final, ahí está todo. Entonces, primero, ve a psicólogo, ve a terapia, pero sobre todo acércate a Dios para que Él te dé los recursos necesarios para sanar. Hay un libro que se llama Forjado por el Padre, de John Eldridge. Él es protestante, pero es un libro que vale mucho la pena porque abarca muchos temas de la psicología.
donde te explica precisamente por qué Dios se quiso manifestar como un padre a la humanidad, precisamente para que él pueda poner las piezas del rompecabezas que a tus papás les faltó. Este es un libro sobre todo para el alma masculina, para los hombres, o sea que, y es presente como este proceso de niño, adulto, a hombre, cuando tu papá no te supo guiar, ahí es donde entra Dios, y con Dios puedes llevar ese proceso. Es bellísimo, vale mucho la pena, vale mucho en verdad la pena. ¿Y qué pasa? Que al final las heridas psicoafectivas y espirituales las puedes llevar de la mano con Dios. Por eso te digo, vea un proceso, inicia un proceso de terapia, pero también llévalo de la mano con Dios. Y esta mezcla entre Dios y la psicología te va a ayudar muchísimo, en verdad, a sanar y a perdonar. Porque al final, por ejemplo, las heridas que te hizo tu papá o tu mamá requieren perdón. Que el perdón es la muestra más grande de amor. Entonces, al final, lo que sana las heridas es el amor. Y la buena noticia de todo esto es que no importa si tienes 20 años, 50 años, 70 años, tú hoy puedes empezar a sanar eso. Puedes empezar a sanarlo porque seguimos siendo seres humanos que podemos cambiar, que seguimos creciendo. ¿Sí? Oh, wow. Yo también quiero aportar esto que tú dices totalmente. La psicología junta con Dios, todo se puede hacer. Pero vamos a suponer, si a lo mejor dicen, pues es que estamos encerrados ahorita o no puedo ir, o no sé, un psicólogo o algo así. Yo les quiero invitar de verdad a mis amigos que ojalá que puedan hacer un examen de conciencia y escribir todo esto como a manera de carta, para que cuando puedan ustedes irse a confesar, vayamos confesando también todas nuestras cosas, todos nuestros pecados, todo lo que tenemos dentro de nosotros. Y yo estoy convencida, porque a mí me pasó así, dijéramos que me brinqué lo psicológico y me pasé directamente con el médico de médicos, y a raíz de estas confesiones, pero muy sinceras, dolorosísimas, por supuesto, en oración, ir sacando todo esto, y de retiros también, podemos ir sacando todo esto, y ojalá que aunque estemos encerrados, que podamos nosotros poder ver el Santísimo Sacramento en vivo, ponerlo y platicar con él y decirle las ganas que tenemos de sanar. Pero sí les puedo decir que la confesión es una especie de exorcismo, y ahí yo he sentido una liberación tremendamente que sí. No he sentido. Cuando se hace de corazón totalmente. De hecho, hay dos libros que también les recomiendo sobre este tema de sanación de Bob Schutz. Uno se llama Be Healed, que de hecho lo tienen allá en Estados Unidos, lo pueden conseguir más fácil. Ajá. Y The Healing Power of the Sacraments, el poder sanador de los sacramentos. Este cuate es un psicólogo que durante 30 años estuvo dando terapia de sanación de heridas emocionales y se dio cuenta que realmente no tuvo tanto impacto, o sea, como que no ayudó, a pocas personas ayudó de raíz realmente. Y fue entonces cuando empezó a involucrar a Dios en sus terapias que empezó a notar un cambio, pero tremendo, abismal la diferencia. Claro. Entonces desarrolló este método donde es un acompañamiento de sanación psicoafectivo espiritual, porque al final están entrelazadas la mente y el espíritu. Totalmente. ¿Sí? Entonces, y que hay heridas que son tan profundas que de la mente te tocan el espíritu y es una herida espiritual ya. Entonces ahí ya requieres intervención divina. Entonces, le recomiendo esos libros, creo que les pueden servir mucho. Y a entender este tema. Y pues nada, al final es eso. En la medida en la que tú sanes tus heridas, mejor ser humano vas a ser, vas a tener un corazón más sano para amar y para dejarte amar. Y que al final un hombre que sabe amar es un hombre con una masculinidad sana. Una mujer que sabe amar es una mujer con una feminidad sana. ¿Y sabes quiénes son los beneficiados? Por ejemplo, los que estamos ya casados y tenemos hijos, son nuestros hijos. Son nuestros hijos y, bueno, y nuestro esposo, por supuesto, nuestra pareja. Yo veo cómo un niño, cuando se ha sanado las heridas del pasado de los padres, van creciendo con una seguridad que no necesitas nada más que, o sea, porque ese es el amor de Dios mismo que nos puso a nosotros como padres en la tierra, como representantes de Él. Entonces, cuando estamos sanos nosotros, es algo tan hermoso, tan precioso como crecen los hijos. Y ¿sabes qué? Y digo, coincido totalmente contigo, los beneficiados a largo plazo van a ser tus hijos, pero también tú y tu pareja, y sí, al final, claro. Si tú estás feliz, si tú tienes un corazón sano y estás feliz tú, y luego también está feliz tu pareja, y los dos se aman, también eso les pega a tus hijos.
Entonces, porque al final el ejemplo, si a ti te ven feliz, a papá y a mamá los ven felices, y los ven sabiéndose amar el uno al otro, también ese es el ejemplo que ellos van a tener, que van a buscar al momento de buscar pareja, porque su cabeza se va a ir a ver, pareja, ¿cuál es la primera pareja que vi? Mis papás. Y ¿se trataban mal o se hablaban con respeto? Ah, bueno, pues entonces van a buscar a alguien que los trate con respeto. Sí. ¿Sí? Y que además, pues si están felices ustedes, eso se transmite. ¿Sí? Totalmente. Y también les dan esa seguridad de decir, todo está bien. Totalmente. Y aparte, es justamente es empezar con nosotros mismos y justamente dentro de ese conocimiento de nosotros mismos, y estoy segura que vamos a encontrar al Señor para, ahora sí que para sanar, ser libres, ¿para qué? Para estar disponibles para el hermano, para el otro, y ser libres, ¿para qué? Para amar, que para eso hemos sido creados del amor mismo para amar a los demás. Oye, Repo, claro. Muchísimas gracias. Hoy hemos, ahora sí que filosofado, hoy hemos pensado mucho, tal vez muchas cosas no tan sanas que tenemos tanto hombres como mujeres, y creo que hay mucho que pensar, que recapacitar, que ver y que estar también bien al pendiente nosotros como padres, ¿verdad? De familia. Sí, tal cual, o sea, amen a sus hijos, al final creo que eso es lo más importante, amarlos, estar al pendiente. Me imagino que ha de ser una chamba, yo no tengo hijos, pero me imagino que ha de ser una chamba, pero pesadísima. Agotadora. Agotadora, sí. Pero también creo que ahí es donde viene la satisfacción, ¿no? Sí, las cosas que nos cuestan son las que más valoramos. Cuando entregamos y ponemos todo el corazón en algo, independientemente del resultado, se siente bien porque sabes que diste lo mejor. Y porque al final nacimos para eso, nacimos para vivir dando lo mejor. Ahí es donde encontramos también plenitud y felicidad, ¿no? Y es donde podemos dar mayor gloria a Dios. No hacer las cosas perfectas, sino hacerlas lo mejor que podamos. Creo que esa es la clave. Totalmente de acuerdo. Oye, Roy, pues muchísimas gracias. Ojalá que te volvamos a tener por aquí en el programa. A ver, platícanos un poco más de tus talleres, que ya no nos comentaste. Sabemos que tienes unos talleres con tu novia. Platícanos. Sí, justo. Tengo un taller con mi novia que se llama Vamos Juntos, que ya tenemos dos etapas. La primera, pues, o sea, es que es tanto el tema que lo hicimos hacer en dos talleres, también para los que quieren seguir aprendiendo más. Vamos Juntos es un taller de noviazgo, que precisamente les ayudamos a entender a la gente que vive el taller, en entender las cosas como la médula del noviazgo. Primero, ¿para qué es? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué debes de buscar en un noviazgo? Las variables que influyen dentro del noviazgo. Vamos a hablar también un poquito de sexualidad, en el sentido de por qué te conviene esperarte hasta el matrimonio, no desde una visión de la fe, de la religión, sino desde una visión psicológica. ¿Cómo es que afecta a los químicos en el cerebro al momento de tener relaciones? ¿Cómo te afectan y cómo te nublan el juicio? Entonces, ¿cómo lo mejor es esperarte? O sea, vivirlo en el mejor momento, que es hasta el matrimonio. Pero además, entender qué es lo que, en qué te tienes que fijar para elegir una pareja. También vamos a vemos el tema de las heridas en este taller, etcétera, que la verdad es que te ayuda a entender mucho por qué a veces no funcionan las relaciones, y que muchas veces no es por falta de amor, sino por falta de no haber trabajado previamente nuestras heridas, que luego hace que en el momento en que estás en pareja, tu pareja sin querer toca tu herida. Pero ahí no es que tu pareja te esté haciendo un daño, más bien es que tú traes expuesto una herida que si sanas te va a dejar de doler la actitud del otro. Entonces, vamos viendo algunas cosillas al respecto. También tengo otro taller que es el marketing del amor, que es precisamente basado en mi libro, en el primer libro que escribí, que es de desarrollo personal. Aquí también tocamos el tema del amor. Desde la visión del marketing, te voy explicando ahí una analogía de que eres una marca, eres un producto, y tu cliente número uno, pues eres tú mismo, porque la persona que siempre te va a comprar, pues eres tú. Sí. Entonces hay que saber enamorarnos de nosotros con un amor sano, no narcisista, no ególatra, sino un amor sano, para que podamos desde ese amor amar mejor a los demás. Y después tengo también el taller de Brave, que acaba de ser la semana pasada justo, que es de feminidad y masculinidad cristiana. Explicamos un poquito de lo que vimos hoy, la feminidad y masculinidad tóxica, la masculinidad y feminidad sanas, pero luego también el modelo de hombre y de mujer de Dios al que debemos aspirar como cristianos. Porque podemos tener una masculinidad y feminidad sana, perfecto, pero nosotros como cristianos estamos llamados a ser algo más que un hombre sano y una mujer sana.
estamos llamados a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, pues lo presentamos en la última parte del taller y wow, es increíble. Y finalmente tengo otro taller que es el de Amado en Serio, que es de teología del cuerpo, ¿sí? Es un taller donde vemos toda la teología del cuerpo. Es un taller introductorio porque es tan extensa la teología del cuerpo que pues en 9 horas de taller es muy poquito para abarcar todo, pero te mostramos así como a grandes rasgos lo que es la teología del cuerpo para que si quieres meterte en este mundo de la teología del cuerpo, es una excelente opción para tener como la visión general. Por ejemplo, nos dices de lo de vamos juntos, ok, sabemos que es para noviazgo, pero lo otro del marketing, del amor, de Brave, este que nos estás platicando, ¿a partir de cuántos años? Pues pueden ser a partir de 15 años, por ejemplo. 15, 16 años, sí, sin problema. Es un taller que busco, a pesar de que tocamos temas, sí, de Dios, etcétera, no es un tema que abarco desde la fe. No porque esté peleado con la fe, al contrario, soy católico y todo, pero porque me gusta hacerle ver a la gente que lo que la fe nos dice desde una cuestión espiritual, la ciencia, la sociología, claro, la antropología, otras disciplinas también te dicen lo mismo. Claro. Porque al final es la verdad. Y cuando tú estás frente a la verdad, la puedes encontrar de distintas formas. Te topas con ella de distintas formas. Totalmente, porque luego ya los adolescentes, ya vas a empezar de tu punto de vista, sí, de Dios, no sé qué, y yo no, justo, es que... Claro, no, de hecho te doy argumentos para decirte por qué te conviene vivir como coincidentemente te dice la fe, pero que al final, por ejemplo, la castidad te conviene vivir, te conviene, es lo mejor que puedes hacer para tomar una mejor decisión y que en 20 años no te pase factura el que no te hayas aguantado. Claro, oh, wow. No, pues muchísimo que aprender. A ver, pásanos tus redes sociales, por favor, o tu teléfono, claro, sí, no sé, a dónde puedan escribirte. Claro que sí, mira, en Instagram estoy como RoyPérez17, en número. Roy con Y, Pérez con Z. RoyPérez17. En Facebook estoy como El Marketing del Amor. Y de hecho también mi página web es elmarketingdelamor.com. Ah, ok. En esas tres. Me puedes contactar a través de las tres, no hay ningún problema. Y pues nada, son esas tres. Estoy por abrir TikTok porque pues ahora ya los chavos andan ahí. Todavía no lo abro bien, entonces, pero en cuanto pueda lo abro y pues listo. Ahí me pueden contactar. Sobre todo por Instagram, si tienen Instagram, RoyPérez17, ahí. O en el sitio web. Sí, está muy padre porque ahí luego haces en vivos y estás contestando preguntas, hay mucha interacción, sobre todo para los chavos, está muy padre. Claro, y a veces llegan y me preguntan cosas a manera personal, o sea, por mensaje privado y todo, y me encanta porque pues también se ve cómo el contenido les está llegando, les está haciendo sentido, y que ya luego me empiezan a compartir un poco de sus vidas, y es muy bonito porque generas como una comunidad padre donde también puedes aportarles pues un poquito más de lo que ves en el tema, ¿no? Y que al final de eso se trata de hacer contenido para ayudar a las personas a que tomen mejores decisiones y que tengan una mejor vida, que para eso estamos. Exactamente. Aire, pues muchísimas gracias, yo te agradezco mucho tu tiempo, el que hayas estado aquí, y ojalá que más adelante, te digo, podamos platicar también con tu novia y ver así estos dos puntos de vista, sí, estaría bastante interesante. Sabemos que andas allá por Cancún. Espero, sí, acá andamos ya viviendo tiempo completo. Wow. Ay, qué padre. Y pues bueno, mis amigos, pues a conectarse, a buscar, a seguirnos informando, sobre todo porque todo cambia tan rápido, el tiempo pasa volando, los hijos crecen y ahí ahorita está todo esto, ahora sí que como el marketing gritando hacia muchas cosas y muchas cosas no son verdaderas. Aquí compartimos la verdad y solamente para edificar en Cristo Jesús. Y bueno, mis hermanos, pues la próxima semana los espero, si Dios nos presta vida, el 27 de noviembre vamos a tener a la doctora Rosario Laris con nosotros y ella tiene una asociación civil que se llama Sexo Seguro. Vamos a estar hablando también de la sexualidad de nuestros hijos, así que no se lo pierdan, que va a estar muy interesante como este programa. Pues muchísimas gracias, nos vemos, si Dios nos presta vida. Gracias, Marcela. La próxima semana y Roy, que el Señor te conceda la gracia, la fuerza, el ánimo que tienes y la convicción
de seguir siendo un ejemplo para muchos en cuestión de noviazgo y que próximamente, bueno, ahora de matrimonio, esperemos que así sea, pero en un futuro. Vas a ver que sí, primero Dios, así será. Cuando el Señor disponga de ese tiempo, claro que sí. Muchas gracias, Marcela, por todo, gracias por este tiempo, este espacio que me regalaste, y bueno, pues les mando un saludo a toda tu audiencia, y bueno, pues esperamos pronto, ahora sí, ya estar también con Dani ahí en la entrevista. Claro que sí, así será. Muchísimas gracias, nos vemos, si Dios te presta vida, la próxima semana. Bendiciones.